Cuente a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Hoy la Iglesia nos presenta orar en la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito, y a estos gran santos de la Iglesia Católica, apóstoles y compañeros de San Pablo. Ponemos en el altar la necesidad o las necesidades que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro, en lo profundo de nuestro corazón, para presentárselas a Dios y a la Santísima Virgen en esta Eucaristía de este martes. Y junto con todas estas intenciones oramos por el cuarto aniversario de María Luisa Ateortura, en la intención de sus hijos y nietos. Un abrazo muy especial, ya 4 añitos, cuarto aniversario de la presencia de doña María Luisa Ateortura allí, ante las manos y el amor de Dios. Un abrazo muy especial. Iniciamos con esta intención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Mira, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que dotaste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que con una vida justa y piadosa en este mundo merezcamos llegar a la patria del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes definitivos y no la imagen auténtica de la realidad, siempre con los mismos sacrificios, año tras año, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan a ofrecérselos. Si no fuera así, habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados una vez, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en esos mismos sacrificios se recuerdan los pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo: tú no quieres sacrificio ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice: no quiere ni aceptas sacrificio ni ofrendas, holocaustos ni víctima expiatoria. ¿Qué se ofrece según la ley? Después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro dijo: esos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, querida familia. Bienvenidos a este cuarto aniversario que celebramos en esta Eucaristía, donde ponemos esta alma de María Luisa, que ya está ante la presencia de Dios. Y me uno con sus hijos que nos están viendo, con sus nietos que nos están viendo y todos los familiares, cuando recordamos en este martes a una mujer tan buena, tan especial, una mujer que ha dejado una huella imborrable en el corazón de cada uno de ustedes, no solamente por esa generosidad con que les enseñó la vida, sino con esa disciplina que ella misma tuvo para sacar la vida hacia adelante, con esa capacidad enorme que tuvo para poder entregar su vida, para poder sacrificarse tanto por ustedes, mis queridos amigos. Saben, muchas veces uno piensa que el amor es solamente, o se mide solamente por lo que uno da. Y es verdad, el amor se expresa a través de lo que uno da. Pero el amor también se expresa por lo que uno es capaz de renunciar a uno mismo para la felicidad del otro. Y a veces todos los seres humanos pensamos que amamos porque damos. Y es verdad, uno lo puede hacer y es parte del amor. Pero cuando la otra moneda de la cara aparece,
Uno solamente valora a los que son capaces de renunciar a su propia felicidad, inclusive renunciar a sí mismo por la felicidad de los demás. Y siento que María Luisa fue capaz de renunciar a muchas cosas que le producían felicidad, a muchas cosas que le producirían tranquilidad por ustedes, mis amigos. Eso es lo que hace el amor de una madre. Por eso dicen que el amor de una mamá es muy parecido al amor de Dios, porque Dios es capaz de renunciar a lo que sea para que usted y yo seamos felices. Es más, si ustedes ven, entregó a su hijo en la cruz por eso. Y de alguna manera, cuando estamos celebrando 4 años ya de la ausencia de María Isabel, le damos gracias porque ella aprendió a renunciar a lo que fuera para que ustedes fueran felices. Es más, con todo el respeto, mis queridos amigos, ella era de las que era capaz, si ustedes son felices, ella es feliz. Si ustedes no son felices, ella no podría ser feliz. Por eso, celebrar este 4º aniversario es celebrar la vida de alguien tan especial, alguien que les enseñó el valor del amor, el amor de la familia, el amor, la opción de estar juntos siempre y poder entregar esta Eucaristía en su honor. Para ustedes, hijos, muchas gracias. Para sus nietos, muchas gracias. Y claro, para ti, Sandra, que la generosidad de tu corazón no tiene límite. Un abrazo muy especial y que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, los dones que tu pueblo te presenta para celebrar la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y en tu bondad haznos completamente aceptos y sinceros de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, Padre eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuida con protección continua, para que sean conducidos por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios, queridos amigos. Cuarto aniversario de la señora María Luisa. 4 años ya que una mujer que les enseñó el valor del amor, en darse, en renunciar a tantas cosas por ustedes, que desde el cielo los ve y los acompaña con la oración y los ayuda. Oramos por ella. Oramos por sus hijos que nos están viendo a través de las redes sociales de nuestra casa. Oramos por los nietos, familiares y amigos. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes, por este cuarto aniversario de María Luisa de Ortúa y todo lo que significa estar aquí frente a ustedes con Dios, ante la presencia de Dios. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Bendiciones para todos. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Familia, muchas gracias. Que el Señor y la Virgen los bendiga en este día. Ponemos en las manos de la Santísima Virgen María los 4 años, el 4º aniversario de María Luisa a Teortúa. Pongo a sus hijos y a sus nietos y a todos ustedes, Sandra, muchas gracias, hija. Que Dios te bendiga por te creernos tanto aquí en Monticello. Y decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy especial. Muchas gracias.